¡Te lo robo y te lo expropio! ¡Me lo robo y te lo expropio! Ah, es me lo robo y te lo expropio. Sí, pues siempre se encuentran unidos. Por eso que siempre debaten unidos. Claro, son buenos amigos. Muy buenos amigos. Y con ese debate tan hermoso que hicieron la semana pasada. No se hacen daño. No, en ningún momento. Sí, po. Pero me lo robo. Ya tenía una fotito por ahí que el Gotemperor la subió, uh-huh. En el cual en el 2005 él sí tenía una causa por un hurto en el líder. Claro, me lo robo en el supermercado y te lo expropio en Recoleta. Exacto. Te lo expropio en la prensa. Uy, peor todavía. Sí, pues. Sean muy bienvenidos, muchachos, a este capítulo de La Capital de los Simios. Después de un fin de semana largo. Largo y congelado. Exactamente. Hizo harto frío, profe. Llegamos al día más corto del año. Ajá. Y comienza el frío y gélido invierno en el hemisferio sur. Exacto. Y tuvimos lluvia también. ¿Cayó harta agüita o no? Lo normal para pa la fecha. Es que lo normal para la fecha es que no caiga agua. Lo normal antiguamente me refiero. Cayeron 15 milímetros en Santiago Centro. El resto no importa. Así que... Ah, claro. No, para todo el resto de las comunas y regiones de todo Chile que nos puedan estar escuchando, son tantas que no nos daría el tiempo de indicar cuánta agua cayó en todas partes. Así que es netamente por eso. Exactamente. Espero que todo esté muy bien. Y, profe, usted tiene una palabra de la semana, la verdad que bastante, bastante poco conocida, bastante extraña, por decirlo así. Sí, sí, es una palabra que hace referencia a algunos sucesos que también podemos ver camaleónicamente acá dentro del panorama político. ¿Sí? Sí. Expláyese. La palabra de la semana es nada más y nada menos que oxímoron. Oxímoron no tiene nada que ver con el arquero Colo Colo. No, ni con el oxígeno que le están dando al arquero, no, no. Ya. No. Oxímoron, para los que no sepan, es una figura retórica en la que aparece una contradicción, combinándose dos palabras o expresiones de significado opuesto y que dan lugar a un sentido nuevo. Procede del griego no sé cuánto, que es impronunciable esa palabra. ¿Ya? El oxímoron puede aparecer en diferentes contextos, aunque se utiliza como recurso literario, especialmente en la poesía. Un ejemplo de oxímoron, por ejemplo, es muerto viviente, porque uno sabe que los muertos no pueden estar vivos. ¡Oh! Pero ¿nos engañaron las películas? No, sería un oxímoron, porque un muerto viviente vendría a ser una palabra nueva que se llama zombie. Ah, ok, entonces vendría siendo como un compuesto de dos palabras o una, que digamos, que son contradictorias, claro, que son contradictorias, pero que forman, ¿ya?, un concepto nuevo. Ah, ya, como... Por ejemplo, los muertos luchan por su vida. Es un claro ejemplo de oxímoron. Sí. ¿Fuego en llamas también? Fuego en llamas. No, pues fuego en llamas no. Ah, no, No, porque eso vendría siendo un sinónimo. Claro. Algo así. Choque de tren en alta mar, sí. El moño y la vieja pelá. Ah, ya. Agáchate que viene el indio. Mujer trans. También sería un oxímoron. Sí, porque trans no es mujer. Claro. Por ejemplo, otro ejemplo vendría siendo tensa calma. He escuchado que de repente dicen, se vivía una tensa calma. Ah, de veras. ¿Qué mierda esa weá, weón? Tensa calma. O estáis tenso o estáis calmado, pero no podéis tener en una tensa calma. Claro. Oscuridad iluminada. Claro, oscuridad iluminada. Un silencio atronador. De veras. Oiga. Una dulce amargura. Eso. Oye, pero yo he escuchado esa que uno dice, no, yo estaba metido en mi dulce depresión. Yo la he escuchado mucho esa. Sí, se ha escuchado mucho. Interesante la palabra. ¿De dónde la sacó, profe? La vi. La vi hace un tiempo, en una parte, no me acuerdo dónde realmente, pero me hizo mucho efecto cuando estaba viendo el debate del fraude amplio. Ah, ya. Sí. Bajo ese contexto, ¿cómo se podría ocupar en cuanto a la contingencia política? O sea, por ejemplo, la palabra jade. Ah, claro. La palabra jade viene de la mezcla entre comunista y bueno. Entonces, claro. La cosa que quiero decirte son dos contradicciones vitales. Ser comunista y ser bueno, exactamente. Claro, no pegan ni juntan. Claro, frente amplista inteligente. Claro. No derechista honesto. Claro, tampoco. O la 20 y 100 coherencias, tampoco, güey. Eso. Porque, ojo, yo tanto urgido porque ya la vi, lo voy a llamar por teléfono. Oye, esa, ah, de veras. Esa que fue cuática, ¿eh? Porque yo pensé, como tú también lo habías dicho en algún momento, Station, de que era una joda. Sí, pues.
Yo pensé que el audio que andaba circulando, porque a mí me llegó primero por WhatsApp el audio, que era una joda, que era un imitador, un, no sé, un Kramer cualquiera, donde Lavín llamaba a un joven a, por favor, no consumir marihuana porque su mamá le había pedido que hiciera esa llamada de teléfono. Dije, bueno, este es un audio, obviamente, de alguien que se parece a Lavín y que dice, le dice al joven que no consuma droga, pero es un audio súper corto. Y no, pues después vi el video y era de verdad, ¿no? Sí, pues estaba Lavín como en una camioneta, en un auto, y le pasa el teléfono y le dice, oye, de verdad, me habló tu mamá y me dijo que estés consumiendo marihuana. Yo te digo, por favor, deja de hacerlo. Y el otro, al tiro dejó de hacerla, ¿eh? Porque no, lo llamó Lavín. Surgió al tiro, puta. Sí, dijo, se me puso nervioso. Me acusó Milhouse, así que no. Claro. Ay, ay, ay. Sí, ese también sería un oxímoron, así como Lavín dejando de decir cosas... Buena palabra se sacó, profe. Sí, mira, la verdad que era bien desconocida. Sí. Lo tengo uno, utilizada habitualmente. Tengo unos oxímorones que están, por ejemplo, en la literatura. Dicen, mis libros están llenos de vacío, dijo Augusto Monterroso. Es hielo abrasador, es fuego helado, dijo Francisco Quevedo. La música callada, la soledad sonora, dijo San Juan de la Cruz. Oscuros deslumbrantes, dijo Mario Benedetti. Matanga, dijo la changa. Dijo la changa. Porque la changa no habla. La changa no habla, exacto. Sócrates también dijo, solo sé que no hace nada. Sí, pues. Así que también, para que se den cuenta, a veces lo ocupamos mucho los oxímorones y no tenemos idea de lo que decimos. Lo otro, lo contrario al oxímoron sería el pleonasmo, que como todos saben, es como la redundancia, es como decir cayó para abajo, subió para arriba, voló por los aires. ¿Sabe que yo aprendí eso gracias al Chavo del 8? ¿Sí? El del pleonasmo, sí, porque en un capítulo el profesor Girafales, cuando uno de los niños habla, le dice, tú, lo que estás diciendo tú es un pleonasmo. ¿Y me quedo ahí? ¿Mish? Algo de sentido tenía entonces. No, para, no solamente para cagarse la risa servía el Chavo del 8. ¿Mish? También se aprendía. No, aún aprendí harto con el Chavo del 8. Sí, sobre todo en la escuelita, a pesar de todos los chistes y todas las cuestiones que tiraran. Aprendía que el profe podía fumar en la escuela. Aprendía que las viejas con esquizofrenia también podían ser acosadoras. Sí. Aprendía que el profe se podía comer a una apoderada sin problema. Sí, por supuesto. Y pegarle a los cabros chicos cuando quisieran. Exacto. Aprendimos que la calavera con dos X, o sea, con dos cruces, es peligro. Exactamente. Y que si ves a un niño que vive en un barril, te tiene que importar un pico. Le puedes llamar ratero. Porque nadie ayuda al Chavo, porque todos lo dejaban vivir ahí, po. Bueno, supuestamente el Chavo vivía en uno de los departamentos. ¿En y el 8? El barril era su escondite. Sí, pero era tan pobre que no tenía ni padre. Pobrecito. Era tan pobre que los ladrones entraban a su casa solo para practicar. Oh. Era tan pobre que su madre se embarazaba para tener algo en la panza. Qué cruel. No, profe, qué cruel. Qué cruel. Sí, pues. Oye, grande el Chavo del 8, hicimos sí. La pasada por ahí. Sí. Usted sabe que el Chavo del 8 también lo puede encontrar en Rolandino IPTV, efectivamente. Que tiene una forma de ver televisión. Más de 8.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone. Smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan la capital de los simios, tendrán un descuento al contratar el servicio. Para más información o consultas, comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino al +569 7869 0812, +569 7869 0812. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Grande Roland. Grande Roland. Oiga, hemos estado viendo la Eurocopa ahí en Rolandino, han habido varias sorpresas. Sorpresotas, como que Francia sí. Se fue para la casita, al igual que Croacia y Portugal. Exactamente, así que comuníquese con Rolandino, cabros, y van a tener toda la programación ahí de la Eurocopa, la Copa América, todas las opciones para ahí, y buenas películas también. Mira, el partido de Francia yo lo estaba viendo en francés. ¿Qué te crees? Mira, ¿qué tal? ¿En dónde encontráis eso? En ninguna otra parte. En ninguna otra parte, profe. Efectivamente. Oiga, así como en ninguna otra parte encuentran nuestras lindas y crías secciones. Ay, 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 sí. ¿Lo dice usted o lo digo yo, Station? Yo lo digo. Ya. ¡Pero como tan weón! ¡Oh, y sí! Que de verdad... Creo que se lo dije más de alguna vez el fin de semana, profe. Sí. Sí, por sus recetas culinarias que... que se las puede comentar al público si quiere. Ya, vamos a hacer un pequeño comentario.
Claro. Este fin de semana largo que ha acaecido, yo me reuní con este hecho, porque habían unos cumpleaños de por medio. Entonces yo me ofrecí a preparar un rico y delicioso ceviche, y hasta ahí ningún problema. El drama era que era más o menos tarde me refiero, porque esto era como para la cena, y teníamos que hacer el almuerzo. Y andábamos todos de arriba para abajo ordenando la casa y tal. Entonces este hecho me dice: don profe, ¿por qué no se prepara usted unos fideitos ahí con jamoncito, con salsa pesto, una cosita rápida? Dije, ¿pero cuál es el problema? Ya empezamos a cocinar ahí, le echo la salsa pesto, hago todo. Y cuando le voy a echar la crema, abro el refrigerador, tomo la crema, se la echo. Ah, listo, lo revolví. Servimos los platos y cuando estamos comiendo encontramos que estaba muy dulce. Muy dulce. Y no tenía explicación de por qué podía estar tan dulce. El muy saco es sopirútero, sos pedazo de... En vez de echarle crema normal, de esta crema de leche... Crema para batir, claro, crema para cocinar. Le eché crema chantilly. Pero ¿cómo tan, weón? Mira, quedó especial, quedó medio agridulce, quedó una receta así como diferente. No repetible, pero sí diferente. Sí, no, repetible, no. Con gusto me perdería un plato de esos de nuevo. Pero no sabía yo que era crema chantilly, estaba en el refrigerador, en una caja de litro. Parecía crema normal, la abrí y le eché nomás ahí. ¿Para qué andamos con cosas? Sí sabía, profe, porque usted había ocupado esa crema para alguna otra cosa. Sí, pero ya había ocupado el tarrito más chico y se me había olvidado que era la marca, entonces... ¿Cuando lo usó para vestirse como la mina de los debutantes? ¿Se acuerda? Ah, sí, no, porque ahí la había batido primero. Ah, ya. Sí, y de hecho me faltó crema, ¿sabes? Porque tengo las pechugas muy grandes. Pero no se echen la guata, pues, profe, iba a abarcar un display entero. Claro. Sí. Oiga, pero en nuestra sección esta semana tenemos una noticia bastante, bastante extraña también, ¿eh? Sí, sí. Un querido colega, puta, los colegas siempre dando la cacha, weón. Sí, pues, siempre dando la cacha, dando la hora. ¿Qué pasa con sus colegas, profe? Pucha, el problema es que parece que... Mira, digamos la firme. No hay ningún problema con que uno tenga el gusto político que uno quiera. No sé. Pero el sentido común, donde queda, si uno tiene que ser profesor, y al ser profesor, entiendo yo, tiene que ser un poco más neutral en cuanto a las cosas que enseña. O sea, tú no puedes adoctrinar a los cabros chicos. Exacto. Y hay gente que confunde el hacer que los cabros tengan pensamiento propio y sentido crítico con el adoctrinamiento. Exacto. Porque lamentablemente tenemos un profesor en Tomé que sale a defender a un profesor que estuvo involucrado en romper torniquetes. Y a ver, aquí cada uno puede tener distintos puntos de vista. Hay gente que no lo considera un delincuente, hay gente que considera que él era una buena persona que tuvo un día de furia. Pero hay hechos, y aquí es donde la historia se crea. Este es un claro ejemplo de cómo crear historia. Cuando uno tiene que crear historia, uno, ¿qué es lo que hace? Uno va a los hechos, y esos hechos es lo que uno tiene que interpretarlo, pero dentro de un contexto. Entonces, este profesor, a lo que aduce en un primer momento, es que el colega estaba en un día de furia por todo lo que le había tocado vivir durante estos 30 años, así como que se acumularon dentro de él, y ese día explotó y se metió un torniquete en el metro, y que por lo tanto no debería estar preso. Otra corriente dice que no, que él estaba en concordancia con otras personas para ir a cometer actos de delincuencia, como ir a pitearse propiedad privada, pero que le pertenecía de uso público, como los torniquetes del metro y quemar estaciones, y... porque no solamente se le acusa de eso, se le acusa de ser parte de una conspiración, por así decirlo, en la cual está todo preparado y organizado para esos días destruir los sistemas de transporte público y así perjudicar a la gente que más lo necesita. Exacto. Oiga, profe, le tengo una proposición. ¿Qué tal si escuchamos el audio de este video, ya, para entrar en contexto con la noticia, y después también comentamos y leemos también la noticia como tal? Me parece excelente. Entonces ahí lo vamos comentando y vamos viendo cómo lo hacemos. Ya. ¿Tú crees que ese profesor es un delincuente porque probablemente en un día de furia, ya que lo puede tener cualquier persona, estaba rompiendo los torniquetes del metro? ¿Tú crees que esa persona es un delincuente? Yo creo que sí. Pero escuchaste a la profe, o sea, a la mamá. Es que dijo, por un día de furia no se puede hacer acciones tan así. Eso se llama desórdenes públicos. Es un delito. Eso.
Mira, eso fue lo que dice Agustín. Bien, que un alumno. Tú tienes que todo pensarlo en el contexto en el cual se Agustín, producen las cosas. ¿Coincidencia? No lo creo. Se producen única y exclusivamente. Ese profesor, si hubiera sido un día normal, probablemente esa persona no te rompe el metro. No te rompe los torniquetes del metro. Pero no fue un día normal. El 18 de octubre en Chile no fue un día común y corriente. Ya fue un día de estallido social. Fue un día en el cual se decretó el toque de queda. Al tiempo después, Piñera sacó a los militares. Entonces teníamos todo permitido. O sea, yo te puedo mostrar videos de los militares en la calle disparando a la gente. Y eso es una realidad. Y mezclando peras con manzanas. Ya te puedo mostrar videos de carabineros cargando a gente con productos incendiarios, ya, para que sean acusados de terroristas. Y eso es una realidad. Ya te puedo mostrar. Ah, la clásica, el clásico montaje. Claro, la clásica. No es realidad, ojo. Ciega por acción de las policías. Y que ella todos los días cuenta que despierta en la noche y que quiere volver a ver, pero no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque quedó ciega por las acciones del Estado, por un atropello a los derechos humanos. ¿Por qué crees tú, Agustín, que pero Piñera eso pasó después, sale del país? ¿Por qué Piñera ha anunciado tantos viajes fuera del extranjero y no sale de Chile? No sale del porque país. Pandemia. Porque afuera de Chile, fuera de esta frontera, lo están esperando para tomarlo preso. Y lo están esperando para tomarlo preso. El típico profe zurdo y conspiranoico. En Chile hubo atropello de los derechos humanos por violencia sistemática desde el Estado hacia las personas. Y esa es una... Sistemática, sí. Ojo. Oye, oye. ¿Él sabrá lo que significa sistemático? No creo, yo creo que tendría que venir al programa y escuchar las palabras del día, o sea, las palabras de la semana para que... Exacto. Para que pueda ver. Sistemático, ay, ay, ay. O sea, que todos los carabineros y que constantemente siempre estaba la misión de claro, ir a atacar a las personas y hacerlas peores. Ay, ay, ay. Oiga, profe, mire, comentemos un poquito el video. Empezando, este profe dice que el 18 de octubre no fue un día normal. No, pues no fue un día normal porque ese fue el día cuando empezó la insurrección. Claro. ¿Ya? Que no se llama estallido. Insurrección delincuencial. Insurrección, exactamente. Y que si hubiese sido un día normal, el profe Cuestión, que fue condenado por haber roto los torniquetes del metro, no hubiese hecho todo lo que hizo, ¿ya? Hubiese estado, no sé, tranquilo. Entonces, nosotros cuando tenemos rabia, cuando tenemos frustración, cuando tenemos algún problema, ¿es justificable que nosotros salgamos a hacer algún desmán porque tenemos un día malo o porque algo pasa en el país? O sea, por ejemplo, le pongo en ejemplo, yo ese día tenía mucha rabia, y no sé, pues, había oportunidades en que me imaginaba con una metralleta matando, para que andamos con cosas. Entonces, ¿era justificable si yo salía y iba a hacer eso? O no sé, pues, ¿le iba a tirar una bomba al hacer el Partido Comunista? Ay, es que ahí está el punto. Mira, yo cuando me enojo, cuando tengo mucha rabia, pero mucha rabia, lo que hago, voy, agarro a mi expareja y a los niños de ella y los mato con hachazo. ¿A los chacales? Ah, no, eso hizo el chacal de Nahuel Toro, sí. ¿Y qué le pasó? Ah, lo condenaron a muerte. Sí, pues. Un día de furia lo puede tener cualquiera. El problema es que hay que cargar con las consecuencias de ese día de furia. Exacto. En un día de furia yo puedo ir a asaltar, yo puedo ir a quemar a alguien, yo puedo hacer lo que quiera. Tengo la libertad completa para hacerlo. El drama es que después tengo que asumir las consecuencias. Entonces, exacto, ese profesor, en su libre facultad de derecho, porque no lo obligó nadie, él va y se pone a romper un torniquete que sirve para que la gente ocupe el transporte público. O sea, estaba haciendo vandalismo, estaba haciendo delincuencia. Tiene que ser tratado como un delincuente. Y Agustín, ahora, si se hubiese llamado Agustín, puta que era sido lindo. Es que es pequeñito todavía, después se va a cambiar el nombre a Augusto. Ah, ya. Pero se llama Agustín. Espectacular, entonces. Claro. Nuestro querido amigo Agustín. Agustín. Pequeñín. El baile dice así, claramente, así como, oye, pero una persona que está cometiendo delito es un delincuente. Así como corta. Obvio. Y el profesor, pero es que, sentido pero común, es que no, pero es que tenéis que pensar. O sea, el profesor, más encima, ni siquiera deja que el alumno piense libremente. Porque el profesor lo puede ir conduciendo, que es distinto. Pero le dice, claro, no, así, le faltó poco más que decir así como, puta, Agustín, cállate, así que estás dejando la caca. Y después empieza a sacar ejemplos que son peras con manzanas. Porque nada justifica lo que hizo el profesor comparado con lo que viene después. Porque el profesor que fuera pitonizo, que iba a saber que después los carabineros le iban a sacar los ojos a las personitas o que Piñera no iba a poder salir del país. Oye, que pitonizo fue que dijo, yo me anticipo a lo hecho y por eso, porque yo sé que esto va a ocurrir, voy a hacer tira a la estación de metro. Esa sería la lógica del profesor, que sería claro, bastante idiota, o sea, pero por eso le decimos, como tan weón. ¿Y para qué? Para poder justificar. Y en este caso, yo creo que él de antes estaba defendiendo al profesor y todo lo demás, por eso que el apoderado grabó y empezó a grabar desde ahí. Oiga, gran acierto del apoderado. Ahora, la superintendencia de educación, en un oficio,
dice que va a abrir una investigación de hecho, de facto, por este video. Cosa que no va a llegar a nada, porque nunca se llega a nada. Uh-huh. Pero, por ejemplo, los grupos de profesores de historia estaban todos preemputecidos porque decían, ¿hasta cuándo los apoderados no graban las clases? Y yo sigo insistiendo, ¿qué cresta tenéis que temer? El que nada hace, nada teme. Bueno, libertad de expresión, y se supone que estamos en un país libre, que uno puede hacer las cosas que le parezca, digamos, asumiendo siempre las consecuencias. Sí, lo que pasa, si este profe puede estar adoctrinando, pero que sufra las consecuencias después, o que asuma las consecuencias después de su adoctrinamiento. O sea, cualquiera lo puede estar grabando, cualquiera puede fiscalizarlo en ese sentido. Exacto, y lo que pasa es que antiguamente, como no se grababan las clases, los profes hacían lo que querían. Claro, hacían lo que querían. Podían decir las sandeces más grandes, castigar a los alumnos que pensaran distinto. Castigarlos, po. Sí, pues. Porque eran fachitos en potencia. No, o sea. Y que me dejen de mentirosos mis colegas, porque yo vi clases donde los locos adoctrinaban así, pero brutalmente, que en clase decía, y por eso tenemos que ir a marchar, y por eso tenemos que movilizarnos, porque nosotros somos el pueblo. Y yo decía, puta, claro, weón. Oiga, mire, si quiere, leamos un poquito la noticia que sale en Sur de la ¿ya? ¿Ya? Donde dice, en medio de la polémica se encuentra el profesor de historia del Liceo Ecuador de Tomé y ex secretario regional del Colegio de Profesores de Biobío. Ahí está, por eso, un sur de mierda. Ahí está, pues, profe, ahí está. Ultra, o sea, mega sur. Gremialista. Para que andamos con cosas. Se llama Aníbal Navarrete, para que tengan ojo ahí y no le haga clase a su claro. hijo. Luego que se difundiera en redes sociales una clase en la que reivindica las acciones de violencia civil que se dieron posterior al 18 de octubre de 2019. En el registro compartido en redes sociales, que ya escuchamos el audio, el profesor le rebate a un alumno que destruir un torniquete del metro no es delito porque se dio en un día de furia. Linda. O sea, en un día de furia podrían, no sé, una persona que piensa diferente a él, haberle sacado la cresta, haberlo apuñalado, pero habría que justificarlo porque era un día de furia. Oye, que según especial. Esa misma lógica, Carabineros podría haber estado muy enojado y en un día de furia y le sacó el ojito a todas esas personas. Exacto. Y fue y le empujó al río Mapocho y todo, porque está en su día de furia, entonces, ¿cuál es el problema? Sí, pues. En su argumentación añade que hubo constantes y reiteradas violaciones a los derechos humanos, motivo por el cual el presidente Sebastián Piñera no podría salir del país, lo cual es falso. Claro. Por ello, la Superintendencia de Educación, vía comunicado, confirmó el ingreso de una denuncia de oficio. Dice, hemos ingresado una denuncia de oficio para investigar estos hechos y verificar si las acciones que ha tomado el establecimiento se ajustan a lo que indica la normativa educacional en cuanto al respeto de la libertad de enseñanza, de expresión y de conciencia, con el objetivo de resguardar los derechos y libertades fundamentales de los estudiantes, indica el escrito. Ay, ay. Dice, desde el comunal del Colegio de Profesores en Tomé, su presidenta María Liliana Vega rechazó que esta situación se trate de un adoctrinamiento. Era que no, bueno, obviamente, era que no. Porque para ello no es adoctrinamiento, es inculcar lo que de verdad debe hacer el pueblo. Claro, mire lo que dice esta vieja. El profesor está dando a enseñar la realidad de la historia de nuestro país. La realidad. Para ellos. Para él, pero si tú vienes, como siempre yo he dicho, profe, estos jóvenes viven en otra galaxia. Si para ellos, yo cacho que la película Interestelar es como su Biblia. Tenemos la autonomía profesional en que tengo que ser capaz de educar a nuestros estudiantes de acuerdo a la realidad y al contexto histórico que se está viviendo, y eso no tiene nada que ver con adoctrinar ni nada por el estilo, indicó. Listo. Parece que no escucho el audio. Ah, no, dice después. No. Mire, a su vez, dice el diputado Sergio Bobadilla, de la UDI, expresó que nos inquieta la frecuencia con que en nuestro país se conocen y se hacen virales los videos en que los profesores usan sus tribunas educacionales para adoctrinar a niños y jóvenes. Nos parece que algunos docentes le hacen un flaco favor a la educación cuando realizan juicios de valor que se encuentran alejados de los hechos, porque reemplazan la objetividad por visiones sesgadas y personales de la realidad que intentan imponer a sus alumnos. El problema de que lo tomen tan a la liviana el Colegio de Profesores, que no se dan cuenta que un profesor tiene mucho poder sobre los alumnos. Es que, profe, el Colegio de Profesores es un gremio ya, digamos, demasiado de extrema izquierda. ¿Qué encuentro? No, si son ultra mega sordos. Equivocado. Claro. Entonces, claro, va a encontrar que todas estas acciones están súper correctas. Es que ahí es donde está el gran problema. No, no puede ser un referente. Y miren, yo llamo ¿ya? a todos los apoderados que puedan estar escuchando este programa. Ah, me voy a poner serio.
Yo hago un llamado a todos los apoderados de este país que se unan en una causa. Grabemos todas las fucking clases de los profesores de historia, lenguaje y filosofía, por lo menos, que son las más brígidas. Graben todas las malditas clases. ¿Por qué? Y después revisen lo que tenga que decir el profesor. Dense el tiempo para ver cómo los profesores están tratando a su hijo. Yo con esto no estoy diciendo de que los profesores, todos los profesores sean adoctrinadores. Está bien que un profesor sea de izquierda, está completamente bien. El profesor puede ser hasta de Júpiter si quiere. Pero lo que no puede hacer es adoctrinar a los cabros. Y si usted encuentra que el profesor está adoctrinando, denuncie. Ya sea por redes sociales, a la Superintendencia de Educación, mándelo a la prensa, mándelo a los canales de televisión, que ahora están vueltos locos por noticias. Mándelo a los famosos WhatsApp que hay. O por último, envíelo a nosotros, capitaldelosimios@gmail.com. Y nosotros también nos hacemos parte y encargamos de dar a conocer estos videos. Y mira, no me gusta la palabra funar, pero sí que se tomen las acciones correspondientes, porque es inaceptable que los profesores, con el poder que tienen, estén abusando de ese poder, no educando como corresponde a los cabros chicos. Porque aquí el cabro chico le contesta y el profesor así como que poco más que le pone el 2. Se le tira encima así como, pero ¿cómo se te ocurre pensar eso? Y después más encima saca cuestiones que no tienen lógica con respecto al hecho en sí. El hecho era, una persona, independiente que sea profesor o no, una persona va y se pitea un torniquete de metro. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Se le deja libre? ¿Se le mete en prisión? No, es que veamos el contexto. El contexto te dice que estaban todos haciendo lo mismo. Ya, la clásica, que te decía siempre tu mamá. ¿Y si todos se tiran de un puente, tú también te tiras ahí? Exacto. Pero ahora tiene lógica. Eso, ahora tiene mucha lógica. Y si es profesor, con mayor razón, porque el profesor siempre tiene que calmarse. A los profesores tenemos ramos de psicología y nos enseñan a que tenemos que calmarnos ante ciertas situaciones. Aunque los cabros chicos te tiren pollo en la cara, tenés que calmarte. Oiga, un día tiene que contar. Se te va a contar un día. Un día la vamos a contar. Entonces, cualquier cosa, el profesor tiene que mantener la calma y no puede ser el que esté incitando a romper los torniquetes. Obvio, obvio. Entonces, yo lo llamo, convoco a todos los chilenos que estén acá. Hagámosle un seguimiento a los profes de historia. Dejémonos en evidencia a estos sordos de mierda. Claro, hay que dejarlo en evidencia. Ojo, oiga, y si usted es zurdo y encuentra que el profesor está tirando para el otro lado, que es muy extraño, pero si usted encuentra que el profesor también está adoctrinando para el otro lado, y también hay que denunciarlo. No se puede adoctrinar para ninguno de los dos lados. Lo que se tiene que contar es la historia, sí, con profe, todos los hechos sobre la mesa, y que sea el alumno el que tome sus propias decisiones libre e informado. Exactamente. Diga Chile, bien en general. Bien en general. Oiga, es una de las pocas veces donde encuentro respuesta a nuestra sección, profe. ¿Sí? ¿Cómo tan bueno? Sí, sí, pues. Por zurdo. Por malo, para que aprenda. Sí, pues, profe. Oiga, pero ya vamos con nuestra otra sección, porque ya estamos sobre el tiempo. Sí, dale nomás. Es donde tenemos La vuelta al mundo. Y siguen pasando cosas interesantes, profe, en el mundo. Bueno, ¿por qué crees que nosotros todavía estamos en... Bueno, ya salimos de cuarentena, pero estamos recién en transición con la maldita mascarilla. No. En otros países están haciendo los mega mambo. Manso mambo. Oiga, profe, ¿vio los partidos de la Eurocopa? Todos los estadios llenos. Los de Dinamarca, por lo menos, estadios llenos. El otro aforo entre el 33 y el 55%, o 70%. Pero hay gente, 70, sin mascarilla, tomándose un copete dentro del estadio. Agua tapelada. Exacto, sudando la gota gorda. Exacto. ¿Y aquí? Y acá, un festival. en la noticia me refiero, que sí. Vamos a leer ahora, ¿ya? Porque dice, caos en festival post-pandémico, un hombre empalado. ¿Será Caupolicán? Blat, el empalador, anduvo por ahí. Claro, Caupolicán eres tú. Otra persona degollada y más de 50 heridos. Dice, pese a lo ocurrido, los organizadores catalogaron el evento como todo un éxito. Chucha, es que yo creo que esa era la idea. Y esperan realizar otro para octubre. ¡Oh, para octubre de este con año! ¡Con 20 muertos! ¡Vamos! No, si tiene que ser con 100. Con 100 muertos. Por lo bajo. ¿Eh? Unos 10 empalados, sí. Que lo tengan si en no la entrada. Si no te mató el bicho, te vamos a matar nosotros. Claro. Y van a tener personas degolladas ahí, o sea, personas para degollar. Mira, la noticia dice el Redneck Rave. Redneck, organizado en Kentucky, Estados rojo? Unidos. No, por Redneck se les dice a los cuellos rojos, a los weones que son muy yankees, muy gringos, se les dice Redneck. Porque son de cuello rojo y son weones muy blancos. Los sureños. A los sureños. Exactamente. ¿Ya? Dice, organizado en Kentucky, Estados Unidos, fue todo un caos. Después de que las autoridades informaron que hubo un hombre empalado como chucha, weón.
otro individuo degollado, una mujer estrangulada durante una pelea y decenas de lesionados. Esas son las fiestas que me gustan. Además, esta weá era heavy metal, ¿no? No, esos son pielitas, comparado con esto. ¿Sí? Además, 48 personas fueron acusadas por diferentes cargos, 14 arrestadas y más de 50 resultaron heridas en festival celebrado el 16 al 20 de junio, según informó el New York Post. ¿Para eso querían llegar tanto? Bueno. Dice, justamente, uno de esos incidentes fue el de un hombre que resultó empalado cuando, según su esposa Hannah Michael Wilson, chocaron su carro contra un árbol que terminó perforando el abdomen de la víctima. Ah, no, lo empalaron al revés. Este es un empalamiento al revés, así de arriba para abajo. Claro, o sea, bueno, no podríamos decir que quedó como Jorge Macio, pero quedó un poco más arriba. Afortunadamente para el hombre llamado Chris, el personal del evento actuó rápidamente y fue llevado a tiempo al hospital donde sus heridas fueron atendidas. ¡Ay, sobrevivió! ¡Salió fuerte, güey! Bueno. Oh. Por otro lado, agentes de la oficina del alguacil del condado de Edmondson arrestaron a un individuo de 29 años por estrangular a una mujer en una discusión por una cobija. Están locos, gringo. La man también. El sospechoso. Es que le ponen Snoopy. Claro. Le están quitando, claro, la mantita, güey. Están quitando la mantita, chulo. Snoopy. Provocando el pervertidos desde tiempos inmemoriales. Exacto. Ve que la gente de los años 80 está media sí. Estamos sí. Medio cucú. El sospechoso, dice, negó haberlo hecho, pero el cuello de la agredida tenía marcas de huellas. No fui yo, fueron mis manos. A lo mejor la loca tenía una mano. ¿Eh? A lo mejor en qué contexto la entreanguló. Claro, buen punto. Dijo, no, si ya sí, me pedía pues... más. Sí. Además, en otro de los incidentes de este evento, un hombre le cortó la garganta a un amigo. Puta, el amiguito. Está con esos amigos, weón. Conforme al informe de las autoridades, el estado de la víctima no fue revelado. Otra persona perdió un dedo cuando un carro aplastó su mano. ¡Oye, el mego mambo! Manso mambo, la verdad. Mire, para terminar la noticia, dice, en una publicación de Facebook de uno de los organizadores del evento lo calificó como un éxito. Y otro, The Redneck Brave, está programado para el 14 y 17 de octubre. Pese a todo lo sucedido y las críticas, los usuarios en internet parecieron conformes con la realización del evento. Y hay quienes dijeron querer asistir al próximo. ¿Será que no, po? Con puta, ese megamambo. Con la... No, pero con las medidas de seguridad hay gente que quiere asistir. Sí, po. Esas son, ¿sí?, fiestas que valen la pena, po. Sí. ¿Sí? Ahí van a ver enanos así, tipo los lobos, claro, de Wall Street, para, claro, tirarlo de ese blanco. Ese tipo de mambo, sí. Ese tipo de mambo. Sí, sí. ¿Qué más podría haber? Achútale al cogote. Al cogote. Claro. La mantita es mía. El concurso es tirar la manta. En vez de tirar la cuerda, tirar la manta. En vez de tirar dardos, tirar cuchillo. Claro. Oiga, pero igual es extraño que el gallo que chocó contra el auto y quedó empalado se haya salvado. Sí, porque obviamente si quedó empalado es porque una rama lo tiene que haber atravesado. Sí, y si quedó empalado es porque lo atravesó de arriba para abajo. O sea, le atravesó todo el abdomen hasta el potito y salió por abajo. Eso es literalmente quedar empalado. ¿Ah, desde abajo? O desde arriba también, porque es que haya sido al revés. Porque haya entrado por la guata y le haya salido por el poto. El palo. Es empalamiento, es un empalamiento. Claro. La guata brígida, güey. No, pero muy el loco. Muy brígida. Ahorcando a la mina. Quizá en qué estado estaba el loco. ¿Qué tan volado ido con el pastilla de haber estado? Que no cachó. No, pero acá yo creo que igual se dan fiestas parecidas. No, yo no creo que con empalamientos, pero sí, hay muchas fiestas que han quedado las embarradas. Heavy. Bueno, no ahora. Pregúntale al de los tetas. El tema de pandemia. Claro, pregúntale de los tetas. O a cualquier fiesta que se haga, no sé, po, tipo Pintana o, claro, La Granja. Festival mexicano que le decimos. Claro, festival mexicano. Ojalá que Lollapalooza no sea. No, tan... Lollapalooza es peligrita. Mira, Tomorrowland, tengo entendido que es también un poco brígido, pero no en cuanto a violencia, como están todos empastillados. Y con las pastillitas del amor, es puro sexo esa cuestión. Fin de semana donde los locos acampan y todos contra todos. Ah, pero ahí da gusto. Sí, vuelta y vuelta. El Mystery Land. Sí.
Dos de río, claro, por una arena. Nada más. Exactamente. Oiga, profe, vamos a una pausita y ya volvemos con más de Capital de los Simios. Tenemos la sección Chile al Día. Son, sí, bien interesantes. No dejes que no graben, pero graba el resto. Exactamente. Así que ya volvemos. La Capital de los Simios. Quédate en casa con Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión. Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple TV y iPhone, smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa Capital de los Simios, tendrás un descuento al contratarlo. Para más información o consultas, visita la página oficial de Facebook, www.facebook.com/RolandinoIPTV, o comunícate directo por WhatsApp al +569 78 69 08 12, +569 78 69 08 12. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado La Capital de los Simios. Oh yeah. Oh yeah. Oiga, profe, lo estoy viendo por el video acá. Póngase derecho, que se puede dañar la espalda. Ah, sí. ¿Cachaste ese cabro chico, güey? Por algo le digo. Me estaba arreglando la frutera. Ah, ya. Para la gente que no sepa. No, que lo busquen, que lo busquen. No, es que va a ser difícil que lo puedan encontrar. Había una ventanita así como de Zoom con varios cabros chicos. De haber tenido ser tercero básico, de haber sido cuarto básico por ahí el pendejo. No, yo creo que más, a lo mejor séptimo, octavo. No, se veía como grande. No, si no era tan grande. No, el cabro chico, digo yo. Es que a lo mejor vivía en Puerto Natales, no sé, pues ya hacía frío. Claro, como el Guatón Boric. Claro, como el Guatón Boric. Entonces se ve que está la cámara prendida del niño y se ve que el niño está así como de costado, ahí tomándose el pirulín. Pero de verdad era un pirulín, pues. Sí. Y estaba así no como... No alcanzaba ni para pirulín. Sí. Yo que estaba así como jugueteando. Con cuella se lo veía. Claro, por eso se lo estaba tocando, sí, para ver si estaba. Así como el pirulín así. A lo mejor era la clítoris. Claro. Y la profesora va y le dice así como, ¿dónde está hecho? Siéntese derecho. Claro. ¿Qué te ha hecho con la espalda? Y ahí se ve que el cabrón chico así como que se urge, se sube los pantalones. La rapidez que tuvo esa profesora así. Esa profesora, bien, bien. Supo manejar la situación ahí. Oiga, hay muchas situaciones en las cuales la gente ha hecho Zoom, ya sea clases, reuniones, y no se dan cuenta de repente que están con una cámara prendida. Y se olvidan pues, y empiezan a hacer situaciones o empiezan derechamente ahí a manflinflearse o no sé, pues llaman a la secretaria, empiezan a agarrar tetitas. como pasó con el diputado en Argentina. Sí, exactamente. Yo me acuerdo que vi el caso de había una reunión de apoderados y una de las apoderadas fue con el teléfono al baño pensando que no tenía la cámara y la loca se baja los pantalones, se sienta, ¿cachai? Y se ve hasta con tos y limpia, po. Claro. Y de repente como que la profesora le dice así como, señora, tanto tiene su cámara abierta, pa, y se ve la loca cuelga. Era que no, era que se iba a quedar ahí, pero... Exacto. Pero bien maricón en todo caso, porque la avisa cuando ya había terminado. Le faltó poco para sacarse el papel y olerlo así como... ¡Ah! Saque esa imagen mental, por favor. Sí. Cuidado. Oiga, con Zoom, cuidado con Zoom. Exacto. Dígale a la gente, ¿dónde nos pueden encontrar como cada semana? Capital de los Simios con K. Ustedes nos pueden encontrar en Spotify. Tenemos ahí, en el lugar donde están los podcasts, está el podcast, el mejor podcast de Chile, según una encuesta que le hicimos a 5 personas en la Araucanía. También el día lunes a las 10 de la noche por .fm.cl nos pueden encontrar ahí, salimos en directo, no en vivo. A ver si no me equivoco. Sí,
Sí, no, salimos en vivo, pero no en directo, ahí está. Algún día hay que hacer la aclaración bien de qué es lo que es vivo y en directo, pero para otro día. Sí, pues, tráigala ahí a las secciones. Claro. El día martes usted nos va a encontrar en YouTube, porque en YouTube está todo en mano. Así que ahí también vamos a aparecer como Capital de los Simios con K en YouTube. Suscríbase, quiera que nos ayuda mucho. Si le gusta el programa, también compártalo con sus amigos. Dígale, mire, sí, aquí hay un par de imbéciles que hablan pura estupidez y me cago en la risa con ellos. Listo, ahí, ni un problema. Calzamos justo en ese perfil y ¡pum! Así que colóquelo ahí. Exacto. Además, debo pasar un dato. Este día, ¿a cuánto estamos el jueves? El jueves. Sí. 20. No, va primero, pues, profe. Jueves primero de julio. Ya, jueves primero de julio, a las 10 de la noche, por .fm.cl, voy a estar de invitado en el programa de Don Paco, De a Poco Sin Mascarilla, donde vamos a hacer un resumen del mes de junio. Así que vamos a estar ahí aportando algunos datitos y comentando las noticias más importantes. Buena, profe. Así que aprovecho a pasar el dato también para que nos escuchen el día jueves primero de junio, ahí a las 10 de la noche, en .fm.cl. ¿Y eso? Déjale. Buena, profe. Estaba pajareando. ¿Eh? Oiga, y ya pues vamos con el jingle. Eso, ¿qué dice? 1, 2, 3 y... Chile al día. Chile al día. Con el profe Castillo. Déjale. Buena. Cada vez me gusta más ese jingle. Sí, suena cada vez más idéntico. Exacto. En todos los programas suena diferente. Claro. Busque la diferencia, digo. Claro, busque la diferencia. Para ir haciendo la perfección. Sí, pues, haciendo ahí. Oiga, profe, tenemos Chile al día y otra vez Talca. ¿Qué pasó con Talca? Ay, Talquita. ¿Ah? Mira. ¿Nos estamos refiriendo al hospital o a la ciudad? A la ciudad. Pero es que Talca, ¿cómo decirlo? Talca es Talca, Talca es Talca, desde los inicios de los tiempos, que Talca trae problemas. Y ahora... La variante Delta, adivine de dónde sale, vos. De Talca, po. Nada más, aéreo. Talquita, los queremos, de verdad que los queremos, pero se superan ustedes cada día, o sea... ¿Qué pasó ahora, profe? Mira, tenemos que una persona, una mujer de 43 años, que llegó a Chile, que era de Talca, es la primera contagiada con la variante Delta. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que ella ingresó desde Estados Unidos... con una de las cepas más riesgosas, más letales, más mortíferas y con la que no quieren meter más miedo. Porque en Europa, anda a ver tú cómo está la cepa Delta, pues, la gente no puede andar en los estadios, la gente no sale en la calle, No, porque es que ellos ya hace rato que aprendieron a andar en alas Delta. Claro. Se vienen los memes de julio. De julio, sí, se vienen los memes. Y vamos a estar conversando también en el próximo programa de los memes de julio. Entonces llega esta mujer de 43 años y obviamente saltan todos, se enojan y toda la cuestión porque dicen, ¿cómo es posible que si las fronteras estaban cerradas, que esta persona haya entrado? Ahora, dicen que oficialmente hemos confirmado a una paciente con variante Delta, se hizo PCR y test de antígeno, se secuenció ese virus y desgraciadamente se confirmó que es una paciente con variante Delta, dijo el secretario de Estado en el Congreso en la sesión que discute el proyecto para renovar el estado de excepción. Esta persona se encuentra aislada, es de Talca, es una señora de 43 años, informó también. Y ahora le están metiendo querellas porque la dejaron entrar. ¿A quién le están metiendo querellas? ¿A ella o al gobierno? Al gobierno, a los ministros. A Paula Daza, al ministro París y a alguien más. Dijeron que la que creía criminal porque dejaron entrar a esta señora. Ahora, el ministro se mandó una frase también muy desafortunada, que dijo que era por motivo humanitario y que por eso le dieron permiso, porque se había muerto su padre y ella viajó a Estados Unidos. Y toda la gente que está acá, que no ha podido ir a despedir a sus parientes, o sea, algo de poder tiene que haber tenido señora. Claro. Oiga, profe, pero ¿qué usted sabe más o menos qué es lo que implica esta variante? ¿Por qué tanta alarma? Ya, dice, esta nueva variante del virus Delta tiene un aumento en la transmisión viral muy alta. También tiene un aumento en la severidad, tiene un aumento en la reinfección, pero afortunadamente es la que se puede detectar. Dice, demuestra una capacidad de transmisión que va entre el 76 y el 117%. Es más transmisible que otras variantes y puede llegar a ser una variante dominante en los meses que se aproximan. Es una variante de preocupación, agregó el ministro. Nuevos datos sobre la variable Delta del COVID han revelado que sus síntomas son más similares a un resfriado, diferenciándose de los que ya se conocían de la enfermedad. Sospechoso. Sospechoso. Esta provocaría más mucosidad y dolor de garganta, justo lo que tengo ahora, y no es chiste. Miss. Pero menos tos, justo lo que tengo ahora. Y pérdida del olfato, no, eso todavía no.
Ya. No, mis peos todavía siguen oliendo a rayos. la variante Delta es un 64% más contagiosa. Mira, empezaron a dar jugo con esta cuestión que decían de que una persona que toque el celular ya tiene contagio de la variante Delta. Si tú vas a la casa de una persona que tuvo variante Delta y la persona no está, tú también te vas a contagiar. Ah, ¿tan así que entra por los poros? Claro, si esa persona tocó un tubo de metro o micro, te vas a contagiar igual. Los vamos a morir los todos. Nos vamos a morir todos, toditos. Hijos de la chingadera. Y más encima estamos saliendo paso a paso. Pero don Estecho, me gustaría que hiciéramos un hincapié y viéramos cuáles son las principales características que tiene Talca para nuestro país. Ya pues, démosle. Partamos con que en Talca se va a firmar en 1818 el Acta de Independencia, el 12 de febrero. No en Concepción, penquistas cagaron. ¿Ah, sí? Sí. ¿No fue en Conce? No, no fue en Conce, fue en Talca. Don Bernardo Higgins lo firma ese día, el día 12 de febrero de 1818, al conmemorarse un año de la Batalla de Chacabuco. ¿De ahí que son yetas, entonces? De ahí que partieron yetas, sí. Porque, bueno, después de mucho tiempo, tuvieron terremotos, pero estuvieron cerquita y lo que más va a tomar fuerza es que en el año 1982, una persona que yo creo que nadie debe conocer, de apellido, ¿cómo se llama? Piraña, Piñén, Piñera. Piñera, sí. No, pues el hermano. Hizo quebrar un banco ahí por ahí. Una cosita poca, sí, como que. No, sí, cosita poca. Detallito. Sacó una platita en la caja chica. Claro, no sé qué habrá sido esa persona, la verdad. Capaz que esté desaparecida por ahí. Claro. Y desde ahí comenzó ya la falacia de Talca. Las guaguas que se cambian. Talca cambiaron a guagua. No, es re fácil. Y no una, va, varias veces en el hospital de Talca. Pero si era como la promoción en ese entonces, pues. Usted iba, no me gustó esta cagada de guagua, me la cambio por otra. Ya, listo, pues. Y ya, elija. Usted, tú la podías cambiar, a ver si salía fallada, te dan garantía. Sí. Oye, pero en verdad era increíble porque, como te digo, no fue una vez, fueron varias veces. Una persona que salió, que iba por un apendicitis, le cortaron un brazo. ¿Fue tanto el afecto? Ese fue el combo. Por cada 27 y lleve su brazo de regalo. Claro. En Talca, ellos se hacen llamar la capital nacional de los completos. ¿De los completos? Sí. El único problema es que los desgraciados mojan el pan abajo, porque la vienesa viene muy, viene húmeda. ¿Mm? Y como estos locos rayan el tomate. ¿Lo rayan? Lo rayan estos desgraciados. Lo rayan, entonces se te moja todo y el completo se te desfonda por abajo, porque el pan se tira. Claro. Entonces, ¿qué capital del completo? Claro, es la capital que come más completos per cápita, pero porque se les caen, po. Tienen que comprar otro. más encima estos desgraciados le echan agua a la palta. Agua, no leche, agua. Acá en Santiago le echamos leche, un poco más caro, para hacerla cundir más. Claro, para hacerla cundir más. Pero allá le echan agua, entonces te quedan unos completos, la verdad. Bueno, un italiano en este caso, medio incomible, la verdad. Yo no sé si he estado en Talca, profe. La verdad, no sé si he pasado siquiera por ahí. Te habría enfermado. Sí, yo creo. Lo habría sabido. Menos mal que no fui a caer al hospital de hoy. El primer caso del bicho que se confirmó acá en Chile, Talca. Ah, también fue Talca. Sí, bueno, ¿te acordás que los primeros capítulos cuando nosotros dijimos, ay, de nuevo al hospital de Talca y en Talca vuelve a pasar esta cuestión? ¿Qué tendrá la gente de Talca ahí que trae todos esos males? Ay, no sé, bueno, la verdad no sé, pero hay como una maldición en Talca. Porque en Curicó, que está al ladito, no pasa nada. En Linares, que está más al sur, no pasa nada. En Talca. Profe, ¿no será, por ejemplo, de repente alguna conspiración contra Talca? En que de verdad las cosas no pasen justamente ahí, pero se las achaquen. Capaz, pues, mira que vi hasta un meme que decía Goku se sacrifica y hace explotar a Talca junto con Cell. Porque todo el mundo así como que desaparezca Talca, bueno. Que desaparezca Talca. Pero no, igual le hacemos el aguante a los talquinos, aguante Rangers. Ah, claro, aguante Rangers. Sí, pues porque en una de esas a lo mejor tienen, no sé, no creo que sangre en el ojo con Talca, pero sí algo podría haber con la región y con la gente que vive ahí, que se lo achaquen todo. Es que pasan ahí, es como muy extraño porque de verdad en Talca pasan cosas. O sería como un triángulo de las Bermudas chilenos. Yo creo que por ahí está, ¿Sí? Está, sí, sí. Entre el Piduco, el estero ahí, claro. El Maule. Algo así. Algo hay ahí en esa zona, en San Clemente, San, sí, Javier. Ahí yo creo que haríamos el triángulo. Piduco, Maule, San Javier, por ahí tendría que estar. Unas fuerzas magnéticas que se confabulan y bueno, que se conjugan ahí en contra de Talca. Decían que por allá también andaba el Colaflecha. Hay muchos cuentos de allá con el Colaflecha, así que. ¿Hay cuentos también? Sí.
Tengo entendido que las primeras aventuras de Pedro Urdemales contaban que era de Talca. Ah, buena. Entonces, son personajes bastante conocidos, diría yo. Claro. Oiga, y con respecto a esta señora ya que entró con la variante Delta, ¿está en cuarentena esta vieja? ¿La incineraron, la mataron o fue al festival de este y la empalaron? ¿Fue a la fiesta de la independencia y se está comiendo un completo? Claro. No, estaba en cuarentena en este momento. Yo creo que gracias a todo el apoyo de su familia y las galletas de agua, está sobreviviendo la señora. ¿Qué agua? Si no hay agua tampoco en Talca. Chuta, verdad, güey. Sí, pues. No, es que las galletas de agua son las únicas que pasan por debajo de la puerta, así que... Sobaipilla también. Ah, la sobaipilla también, claro. Oye, pero respecto, por ejemplo, a la variante esta, no sé, de repente a mí me suena muy a confabulación o muy a conspiración este tema de las variantes, porque se han dado a conocer varias variantes, entre comillas, a lo largo de esta pandemia, que la variante de Brasil, que la hindú, que la Z Turbo, que la 2.0, que la no sé cuánto. La cosa es que cada vez más se va haciendo justificable que nos dejen de nuevo en esta situación de cuarentenas y de también toque de queda, que el Senado y el, digamos, los diputados aprueben nuevamente un estado de excepción, ¿ya? Para irnos coartando más las libertades, po. Yo creo que es más justificación que una realidad, pienso yo. Mira, nunca en la historia de Chile habíamos tenido un toque de queda tan prolongado, ni siquiera para el 73. Yo creo que esto se va a seguir dando, el estado de excepción, hasta que se vaya a piraña del poder, creo yo. Porque yo creo que lo están haciendo, o están solicitando este estado de excepción para que los simios obviamente no salgan a huevear, la gente no tenga libertinaje, porque la gente confunde libertad con libertinaje, ¿ya? Y salen a huevear y a hacer... las cosas que pasaron en 2019, parte de 2020. Entonces yo creo que se quieren cuidar de eso, pienso yo. Mira, no sé. ¿Te acordáis cuando dijeron que toda la región metropolitana iba a entrar en cuarentena? Sí. Ya. ¿Qué pasó ese día viernes, antes de entrar en cuarentena? Estaban los simios saltando, po. No, y quedó la cagada toda la gente en los malls, estaba todo repleto. La gente, cuando siente que va a perder su libertad, lo primero que hace es tratar de aprovechar así como los últimos momentos que le quedan. Y lo mismo pasa cuando los sueltan, así como ya salimos casi todas las comunas de cuarentena, toda la gente está puesto que va a estar en las calles, toda. Exacto. Y eso va a permitir que la gente se más contagie. Pero sí, ya tenemos una inmunización aproximada del 79,5, que fue el último reporte del gobierno. Ya habíamos pasado, entre comillas, el porcentaje que necesitábamos para la inmunidad de rebaño que dijeron el año anterior. Y ahora, sospechosamente, dijeron que no, ahora el 85%, y que lo más probable es que en septiembre tengamos que poner una tercera dosis. Sospechoso. Sí, de todos los que tenemos, sí. Chinovac, una tercera dosis en septiembre. Sospechoso. Sospechoso. ¿Qué, la Chinovac dura re poco entonces? Es que supuestamente con esta nueva variante Delta hay que reforzarla aún más. Ah, claro. Más platita para el gobierno chino. Nos quieren matar más neuronas. Nos quieren dejar más leso. Claro. Me hizo bien la Chinovac, viajando. Oiga, a propósito de epidemia, como usted dice, bueno, la gente tendría que tomar en consideración de cómo hemos perdido la libertad desde que empezó la pandemia, ¿ya? Cómo se nos han coartado las libertades como para salir, para trabajar, para hacer cosas, cómo la pobreza ha aumentado, cómo las empresas han quebrado. Y ante un posible gobierno de epidemia, ¿va a ser exactamente igual o va a ser peor? Así que... Bueno, esto es una sinopsis. Estamos viviendo, sí, una sinopsis. Es una sinopsis. Sí. Así que... valoricen las libertades individuales, colectivas, porque en un eventual gobierno de epidemia, como les digo, esto se va a dar, pero en una ya fase 2 o 3.0. Valoricen comer tres veces al día, muchachos, en verdad. Exactamente. Sí. No puedo. Valoricen que uno puede pedir delivery para poder comer por último. Oye, pero ese día, la semana pasada, había un post diciendo: apúrense en hacer sus pedidos porque va a jugar Colombia con Venezuela y no va a haber ningún... Y no había Uber, no había... Y no hubo nadie, profe. De verdad, no hubo nadie. Ni asaltante había, pues, bueno. Claro, no había nada. No había nadie que distribuyera merca, bueno. No, pues, tampoco. Puta. Por eso tiraba fuego artificial así para decir, ya, pues, ¿cuándo? Ah, profe, está desesperado usted, ¿ah? ¿Eh? Claro.
Oiga, profe, y donde no está quedando nadie es también en la bronquería. Ay, ay, ay. Se están secuestrando y torturando gente y en plena democracia. Esa noticia sí que fue, yo cuando la vi por primera vez dije así como, what the fuck. Chicos, profe, está... Oh my god. Sí, pues. Se quejan de sí, secuestro, de los años 80, tortura Chile, y homicidio en la Araucanía. ¿Están replicando la lo historia mismo? De lo que sucedió. Esto lo publica Radio Duna, esa es la fuente en la cual estamos consultando. Yo no tengo idea qué tendencia tendrá Duna, así que la verdad no sé. No, que después dicen, es que hablan de pura fuente de derecha o pura fuente izquierda. Mira, hemos tenido al mostrador hasta el Clinic. Así que aquí le explicamos. Mira, una vez tomamos la noticia hasta de Gamba, pero fue para reírnos, sí. Aquí con Gamba imposible no reírse. No, claro. Dice, con dos imputados en prisión preventiva, cuenta el caso de secuestro, tortura y homicidio ocurrido en la cercanía de Coyipulli, región de la Araucanía, en una indagatoria que... perdón. Viste, pariente Delta. Que inició a comienzos de junio por la PDI y el Ministerio Público. Los hechos comienzan el pasado miércoles 2 de junio, cuando 9 de los imputados se reunieron en la casa de uno de ellos, ubicado en la comuna de Choin Lafkenche, en el sector de Victoria Unida, Coyipulli. Tiene nombre de club deportivo. Sí. El motivo de la reunión era realizar un plan para recuperar armas de fuego y marihuana que habían sido robados desde un predio en donde estaban ocultos. Predio que pertenecía a dos de los acusados. Ah, una mexicana. Claro. Los 9 sospechaban de una persona, un mecánico de iniciales EAAM de 28 años que era conocido porque ya había trabajos en el lugar. El acuerdo era ubicar al sospechoso y exigirle que devolviera lo que supuestamente había robado. Una de las imputadas llamó a la víctima para pedirle que arreglara uno de sus autos que estaban en el predio. El mecánico aceptó y otro de los acusados lo fue a buscar para llevarlo al lugar donde ocurrió el secuestro. Ah, o sea... ya fue, pero mexicana esta. Violencia inusitada. Al llegar ahí, y según los antecedentes de los fiscales y la PDI, 3 de los victimarios lo golpearon con objetos contundentes. Ahí comenzó una escalada de violencia inusitada. La víctima intentó escapar, pero fue golpeado hasta caer al suelo. La víctima fue inmovilizada y trasladada a una bodega, donde fue interrogado. Pero al no obtener respuesta sobre lo robado, violencia se hizo peor. Los persecutores sostienen que luego el joven fue trasladado del lugar. Aquí apareció otro imputado, quien ayudó en el traslado hacia otro predio en el sector de Mulito, donde también se realizaron torturas en un río cercano. Ah, me imagino ahí metiéndolo ahí, la cabeza al agua. Ahí. Debido a esto, se calificó como violencia inusitada por parte del vocero de la Fiscalía de la Araucanía, Miguel Rojas, la aparición de una segunda víctima. Al no obtener información, los victimarios construyeron un refugio donde juntaron alimento y mantuvieron secuestrada a la víctima, donde un nuevo imputado se sumó para ayudar en la custodia. Tan reorganizado. Desde el Ministerio Público informaron que el mecánico fue obligado a enviar mensajes de audio de WhatsApp a su familia para evitar levantar sospechas sobre su desaparición y era golpeado si no hacía lo que pedían. El domingo 6 de julio, los imputados concluyeron que habría otro involucrado de iniciales SMB 46 y planearon su captura para el día martes 8 de junio, donde se encapucharon y secuestraron al sujeto desde su taller mecánico. Al llegar al mismo refugio procedieron a desnudarlo y torturarlo de forma más brutal, incluyendo vejaciones sexuales para ambos, torturas que continuaron hasta el 11 de junio. Oiga, profe, harto grado están en la Araucanía, la verdad es que están pasando cosas terribles. Es terrible esta noticia, igual, porque creo que no se había dado en democracia, digamos, una situación parecida de tortura, de vejaciones que se habían dado así como de forma... ¿Se puede decir en este caso sistemática? Sí, no se puede sí sería sistemática porque por lo menos a la primera persona durante todo el tiempo le estuvieron dando problemas. Además, con la tortura sexual, que es el, claro, que es el gran drama que existe. Yo recuerdo un caso de secuestro como el de Edwards, pero me parece que fue secuestro, solamente no le hicieron nada más, no fue tortura como para que contara dónde está la droga y toda la cuestión. Claro. Mire, para terminar vamos a dar en conocimiento la huida que dice la madrugada del sábado 18 de junio. Dice, la víctima de 28 años logró quitarse las amarras y en un descuido logró huir hacia la casa de vecino, donde pidió auxilio y se contactó con carabineros. Al darse cuenta, los imputados del escape desataron la rabia contra la otra víctima, lo que provocó la muerte de la misma. Trasladaron sus restos e intentaron deshacerse de ellos con ácido y quemándolo en una fogata junto a más evidencia. Vieron Breaking Bad. A lo narco mexicano. Dice,
Exactamente. Hasta el momento no se sabe el paradero de las armas y la droga robada. Además, de las mismas fuentes sostienen que no habría vínculo con el asesinato del cabo de carabineros Francisco Benavides, ya que el tipo de armas robadas no corresponde con las utilizadas en la muerte del uniformado. Oiga, ¿está metido también el ex dirigente de la CAM? Sí, pero mira, yo vi un reportaje en el 13, una nota, no un reportaje, en el cual él llama a Canal 13 y él es el que entrega a todas estas personas. Y cuando le preguntan a él qué pasó, él dice: no puedo hablar porque es parte de la investigación. Pero él va y dice: yo quiero que la tele vea cómo la gente se entrega voluntariamente. Pero después de tremenda cagada. Oiga, profe, yo la verdad que no veo mucha noticia, no veo muchos canales nacionales, no me parecen muy, digamos, entretenidos. Pero siento que no se le ha dado una cobertura suficiente a este tema. Y los medios, la verdad, que como que lo han dejado pasar o han hecho como un poco la vista gorda en ese sentido. No, súper piola, así como que no. Sí, ha pasado súper colado. Porque en el fondo estáis tocando a comunidades mapuche que están, que son de las voceras en el tema de autodeterminación. Entonces se va a ver feo que estas comunidades después estén involucradas, ya sea en peticiones constitucionales y otras cosas, siendo que están metidas con casos de narcotráfico. Secuestro, tortura y asesinato. Y hacer desaparecer un loco con ácido. Oh, bueno. O sea, están piteados. Te pones tan piteado la cabeza. Es verdad que están terriblemente piteados. La noticia es súper, digamos, calofriante. Es terrible, sórdida. Sí. En verdad es mucho. Porque son tanta gente que se unen. O sea, aquí hay delitos, primero, de asociación ilícita, tortura, secuestro, violación con premeditación y alevosía, asesinato, intento de asesinato. Manejo de cuerpo. Son caleta de delito. Esos locos que son encontrados culpables. Y de hecho, uno sobrevivió. Entonces eso significa que puede decir quiénes fueron. Bueno, se van a sacar en la cárcel. A menos que llegue el presidente Jadwe o la nueva presidenta Bachelet o el que esté de turno y les dé libertad. Es que yo creo que ni siquiera con eso, profe, yo creo que por tener a apellidos mapuche, porque estoy viendo los nombres de los imputados, y cada imputado tiene apellido mapuche, sí. Muchos de ellos, y por ser de apellido mapuche, aunque tengan la culpabilidad total, los van a dejar libres, o bien después van a empezar con los temas de las famosas huelgas de hambre que hacen, y con todas las cuestiones los van a mandar a estos centros de rehabilitación y le decir: ya, le damos una oportunidad más. Y verdad, pues estas parcelitas tranquilas donde... Estas parcelitas tranquilas donde se les manda a los mapuches para que reflexionen sobre lo que hicieron. Ay. Así que, bueno, es el país que tenemos nomás, profe. Qué trágico, de verdad, yo estoy con esta noticia igual que bien impactado porque... Es súper potente lo que ocurrió, o sea, no me había informado bien en profundidad, pero sí es fuerte, es triste. Es fuerte, profe. Así que ojalá que las cosas se aclaren y, bueno, empiece a mejorar el tema de la Araucanía más adelante. Vamos a una pausita, profe, y ya venimos con nuestra última sección, nuestro último bloque. Sí, la canción del recuerdo. No se vayan de Capital de los Simios, exactamente. La capital de los simios. Don profe, dígame. Esta canción me trae esperanzas. Sí, porque lo porque más lo importante. Exactamente. En la vida es sonreírle al mundo. Ah, yo pensé que iba a decir alentar al Chago. Ah, no, que también, pero que dije ya, ¿para qué tan partidista? Porque todavía la soltera. No, al bulla, al albo y... Claro. Estamos hablando de la mítica canción del Happening con Java, programa de humor emitido en Televisión Nacional y otros canales a su vez. Pasó por el 7 programa, y por el 9. Sí, pues. ¿Se acuerda del Happening con Ja? ¿Quién no se acuerda del Happening con Ja? Por lo menos la gente de la edad de nosotros. ¿Quién no se acuerda del Happening con Ja? Brutal, qué pedazo programa. Un referente del humor. ¿Sí? Sí, a pesar de que muchos ahora dirán: es que era cómplice de la dictadura. ¿Y por qué era cómplice de la dictadura? No tenía nada que ver el Happening con Ja con el gobierno militar. Todo programa televisivo o rostro que haya actuado durante el régimen militar era cómplice. ¿Sí?
Pero en ese tiempo eran todos zurdos igual, porque eran zurdos encubiertos, pero sí, la verdad es que muchos de ellos participaron de repente en las campañas del no. Como Patricio Bañado. Claro, entonces no le veo la complicidad con el gobierno militar, la verdad que no. Pero el surderío piensa así. Claro. Oiga, pero bueno, vamos a hablar de la canción del Happening, porque la canción es bastante mítica, así como el programa en sí. El Happening fue un programa creado en el año 78, y que tuvo gran éxito entre la década del 80 y el 90. Se dio entre el 78 y el 81 en televisión nacional, ¿ya? Luego hubo una cancelación. ¿Usted sabe que se canceló el programa, profe? No tenía idea. Sí, pues el programa se canceló en el 81 y pasó a un retiro, entre comillas. Y luego fue en el año 82 volvió en forma de fichas. El año 82 al canal de Tele 11, en ese tiempo, en el cual también no le fue muy bien. Y lo cancelaron, y luego Televisión Nacional lo volvió a tomar ya en el 83 con un gran éxito, hasta el año 89. ¿Hasta el 89 estuvo en el 7? Claro, hasta el 89 estuvo en el canal 7. Luego en el hubo como una baja, o el programa se paró, se canceló, y no volvió hasta el 92 a Megavisión, ¿ya? El programa quedó hasta el 2004, ahí ya duró mucho más, el 2004. Claro, pero ya el 2004 ahí ya no era el Happening con Japo, era el show de Checopete. Bueno, sí, el show de Checopete, claro. Mire, le voy a leer un poquito el contexto de cómo nació el Happening con Japo. Dice que el programa nació de las ocurrencias de Jorge Pedreros, Fernando Larcón y el Guatón Rabani, quienes produjeron programas como Dingolondango, programa riquísimo, bajo el nombre de Los Paparazzi. Decía, tras bambalinas ideaban chistes acerca de la televisión de la época y sus protagonistas, todo lo cual sirvió de base para el Happening con Japo. El programa salió al aire el 16 de abril del 78, una semana después de presentar el piloto a los ejecutivos de TVN. ¿Al tiro? A base de humor blanco, el programa comenzó a tener elevadas audiencias, lo que obligó al elenco a someterse a un estricto plan de capacitación profesional que consistía en clases de canto y baile. Ah, por eso siempre dan sketch y estos locos sabían cantar, sabían tocar instrumentos, sabían bailar, ¿no? Sí, po. Claro. En esta primera etapa del programa, ahí nació técnicamente la oficina, también el señor Mandiola y compañía, que era un sketch dentro del Happening con Cat. También nacieron los domingos dominicales, ¿se acuerdan de los domingos dominicales? Sí. Pepito TV también. Pepito, ¿ya? TV, grande Alarcón. Yo tenía una... cuando era chico, nos compraron... A mí y a mi hermana nos compraron un par de gallinas. Un gallo y una gallina. ¿Ya? Mi hermana tenía la gallina, no tengo idea cómo se llamaba. Yo tenía un gallo que yo le puse Pepito TV, en honor al Alarcón y su programa. Sí, po. Pero no lo pintó con colores, supongo. No lo pinté con colores, no. Ah, ya. Mire, en el año 79, después de haber ya tenido un alto rating dentro de TVN, el programa se extendió bajo el nombre de Domingos Dominicales, el show de Pepito TV, como le decía yo, y en el 81 el Happening fue invitado al Festival de Viña por primera vez, alcanzando un éxito, y ahí se ganó la gaviota. Ah, fue, mierda, uno de los primeros artistas en ganarse la gaviota, en el tiempo que no daban la gaviota y que era solamente para la competencia internacional. Cuando el monstruo existía y era bravo. Claro, exactamente. Mire, le voy a contar una anécdota de esto. Dice, sin embargo, pocas semanas después de que el grupo hizo noticia por razones, en el Festival de Viña, una de sus actuaciones en un tour realizado en Valdivia contó con la asistencia de tan solo 30 personas. ¡Cho! O sea, se gana la gaviota de plata en Viña, pero hace una actuación y asisten solamente 30 personas en Valdivia. Ah, es que ya lo habían visto, entonces la gente pensó que iba a dar el mismo show. Exactamente. ¿Para qué voy a ir? Que ojo, es lo que le pasa a los humoristas que van a Viña, que sus rutinas se queman, porque después la repiten tanto que los locos pierden los chistes, pierden todo, y tienen que partir con una rutina nueva. Claro. Bueno, después de el ir y venir de Televisión Nacional, tuvo un periodo definitivo en Megavisión en ese tiempo, desde el 92 al 2004, que contó con Jorge Garrido. Estuvo Daniel Vilches también, no sé si se acuerda. El académico de la lengua. Sí, pues. ¿Se acuerda que estuvo ahí? Estuvo Esperanza Silva. ¿La María Esperanza Silva? ¿Se acuerda de Esperanza Silva, esa actriz que era... Yo la escuchaba terrible, alta y bonita. Sí, trabajaba en la oficina principalmente, hacía una mina así como terrible, sexy. Oh, Mitch. Sí,
Estuvo Natalia la Chinovac, ya me voy a tener que poner la tercera dosis, por favor. Sí. Natalia Cuevas, Claudio Reyes, Renata Bravo, El Indio también, Mauricio Medina, estuvo también, como olvidarlo, Daniel Muñoz, El Malo. El Malo. Juanito Herrera. Y, cómo no, como decía usted, Ernesto Belloni, el Checo Pete. Checo Pete. Estuvo el... ¿Cómo se llama este, el Badulaqui? Claudio Reyes. Claudio Reyes. El Óscar Olavarría, que en paz descanse. Claro, exactamente. Bueno, el 27 de enero del 2000 muere Óscar Olavarría, ¿ya? En un accidente de tránsito. El buen chocó con unas barreras de contención en un peaje. Se hizo mierda el buen. Se hizo mierda. Sí. Claro. Y, bueno, después... En el año 2001 se estrenó en Canal 13, porque ya se fueron yendo algunos rostros del Javelin. Se fue Alarcón, se fue Jorge Pedrero. Es que yo tengo entendido que había una pelea entre Rabani y Pedrero, un momento, que se agarraron los dos, así como el Chavo y el, como el Kiko y el Chavo. Ellos igual siguieron trabajando juntos. Yo creo que hasta la cancelación del programa siguieron trabajando juntos. Se decía que no estaba muy de acuerdo en las ideas que tenías, porque Rabani era más de el tipo rating, que había que dar lo que la gente quería, y Pedrero era más del tema artístico, ¿ya? Es que, ven, recordemos bien cuáles eran los perfiles de cada uno. Pedrero era compositor. El gallo, claro, le escribió canciones a muchas personas, canciones serias, me refiero. Sí, pues. Entonces el gallo vivía dentro del mundo artístico a full. Yo me acuerdo que el Happening, cuando yo era chico, yo veía que la mitad del Happening era, se daba entre la oficina, algunos sketch variados, y el Silverio Silva, con el ranking Silverio, musical. Sí, cómo olvidarlo. Y hacían un ranking musical en donde ellos hacían parodias de las canciones. Claro. Pero eso era, también se iba como la mitad del programa, porque las parodias eran la canción casi completa. Oiga, a propósito de eso, busquen en Spotify una playlist que se llama El Happening Me Cagó la Canción, en donde van a escuchar las canciones obviamente reales, pero van a recordar que a El Happening le hizo parodia a cada una de esas canciones. ¡Qué buena! Sí, porque el Happening tenía, eran muchas las canciones que hacían. Y claro, como tú decías al comienzo, el tema de que ellos tenían que prepararse en canto. La Maintain Montenegro, por ejemplo, era sequísima cantando. La chica rubia, que siempre se me olvida el nombre de ella, que es la que hacía de la mina rica en la oficina. Ah, la Marilu Cuevas. La Marilu Cuevas también era muy buena cantando. La Gloria... Ay, la Gertrudis. La Gloria Benavides. Gloria Benavides. Uf, ¿para qué te digo, po? Claro. Esa es la que era cantante, entonces... Sí, pues. Uy, pensás que están todos tan viejos o muertos ya, chuta. Estamos viejos, pues. Sí. Pero mire, en el programa que yo le decía yo del show de Pepito TV en Canal 13, fue una colaboración entre Pedreros y Alarcón. Ahí tenía razón usted. Se había peleado con el... ¿Rabani? Chino. Ya. Rabani se había peleado con... ¿Con el Chino de Navarrete? No, Rabani se había peleado con Pedrero. Ah, ya. ¿Eh? Pero después se reconcilian y, bueno, ya hacen todo el programa, y tuvieron la idea de hacer el show de Checopete como tal. Y ahí empieza a declinar un poco el rating del Happening en sí. Es que ahí el Happening se fue a la mierda, porque de verdad pasó a ser el show de Checopete. Es que Checopete ganó demasiado protagonismo, sí, en el Happening. Entonces creo que se lo comió un poco. Sí, el Checopete se comió el Happening completamente. Claro. Entonces, después ya no valía la pena. De hecho, incluso me acuerdo que Charlie Badulaqui surge dentro del show de Checopete. Sí, pues. Bueno, surgieron varios personajes así como míticos. El mismo Clemente del Claudio Reyes. ¿Ya? También surgió en el Javenis Cojá. Mire, después dice, en el 2008 Mega transmitió un programa que se llamaba Mandiola y Compañía, que era un sitcom en el cual Rabani, Pedrero y Alarcón retornaron a los roles de Sañartu, Catitú y Espina, donde aparecía Fernando Godoy como el sobrino de la Espinita, Marcial Tagle como un ejecutivo Playboy, Roberto Faría. Sí, me acuerdo de esa. Pause. Me acuerdo de esa, sí. Sí. Que fue como el intento de hacer una The Office chilena. Exactamente. Y ya después, en el año 2014, iniciaron un proyecto que se llamaba The Happening Show, pero la cuestión nunca le fue muy bien. Así que, obviamente, después se cancela el programa y ya desaparece como para pa siempre. Digamos. Mire, le voy a nombrar también los sketches más famosos que hacía dentro de The Happening. La Feria, ¿ya? Que es uno de los sketches más viejos, que no creo que mucha gente lo recuerde. La Oficina.
La oficina, es que la oficina es un clásico. Yo creo que está dentro de la cultura popular la oficina. Exacto. Porque en toda la oficina siempre, hasta el día de hoy, ojo, siempre están diciendo, en cualquier oficina hay una espinita, que el chupamedia que está ahí con todo lo que dice el jefe, y es sapo y acusa a los trabajadores, el canitro, que el que llega cosido a la pega o llega atrasado o siempre le pasa algo, la Gertrudis, que es la pava, y la que en el fondo termina siendo la pega de todo, y la... no me acuerdo cómo se llama el personaje de la Marilu Cueva, pero que era como la mina rica, que en el fondo... La Monona. La Monona. Así se llama. Que todos los demás le hacían el trabajo ahí. Oiga, yo cuando chico era más weón que ahora, y yo pensé que la espinita de verdad se tiraba por la ventana y no le pasaba nada. ¿Verdad que decía? Me castigo. Se pegaba una cachetada y se tiraba del décimo piso. ¡Ah! Se tiraba del décimo piso. Y después cuando se veía caer, el espinita se paraba. ¿Se acuerdan? Chivo. Entonces, claro, yo pensé que era el guan que se tiraba y no le pasaba nada. Pero si se cachaba que era un muñeco como de pluma vivo. Pero tenía como 5 o 6 años. Mire, otro, bueno, ya habíamos nombrado también los domingos dominicales, la Mansa Woman, que era con Maite Montenegro, como la tierna abuelita que se convertía en la Mansa Woman, sí, que era una parodia a la... el Guaripola. ¿Usted vio alguna vez Guaripola? Espere, con la Mansa Woman, después eso lo vio Jackass y hizo el abuelo Badass. Ah, sí. ¿Usted vio alguna vez el Guaripola? No, no me suena. No, el Guaripola fue un sketch solamente que se hizo, pero fue como tan famoso en ese tiempo. Era Fernando Alarcón, que iba de guaripola de una banda que iba tocando en la calle, y la banda se desvía para un lado. Ah, y él queda solo. Y guaripola va para el otro. Sí. Y él iba solo. Y después se ve, no sé, pues en la Plaza de Italia, se ve cerca de La Moneda, y se ve solo el guaripola andando por todo Santiago. Sí. Ahora lo recuerdo. Pero recuerdo que ahora salieron unos memes con eso, no me acuerdo por qué. Sí, pues. Bueno, en la segunda etapa ya de el Happening, en la oficina, también tenían algunos personajes míticos, ¿ya? Como el Cacho Calona, por ejemplo, el Espinita, la señorita Coté, el Peñita. El Peñita lo hacía el Pato Torres. Sí, pues, pero Peñita era el guardia de seguridad, me parece. No, el ascensorista. No. Era el ascensorista. El ascensorista, sí, exactamente. Don Pío, Andrés Rillón. El señor Mandiola era un viejo chiquitito, pelado. Sí, pero eso lo tuvieron en la última etapa ya de la oficina. Sí. Y se acuerda que también tuvieron a artistas internacionales invitados en el Happening. O sea, lo tuvieron como estable en ese tiempo. Estuvo Porcel. ¿Porcel estuvo en el Happening? Ah, no me acordaba de sí, eso. Sí, Porcel estuvo como Rabani. Ah. Estuvo reemplazando a... No sé si estuvo como el señor Mandiola o estuvo como... Claro, como Sañartu, pero estuvo Porcel y Don Pío. Por eso no estaba Rabani. Ah. Bueno, y el elenco yo creo que está como de más nombrarlo, porque todos creo que ya lo conocen. Mira, era un programa, yo me acuerdo, muy icónico. Me acuerdo de verlo en el 7. Y yo tengo como en mi mente grabado la música de final del Happening con K. Claro. Que en el fondo es lo mismo de la abertura, pero sin la letra, y como con una musicalización distinta. Pero me acuerdo que cuando sonaba esa música y empezaban a pasar los créditos, era el fin del fin de semana. Sí. Y era ya que había que ir a lavarse, después acostarse, a preparar la ropa, planchar la camisa para el otro día ir al colegio, ¿cachai? Pero era tan icónico ese sonido que quedaba, que era como, no sé, bueno, era como un llamado a que se acabara el fin de semana. Muy extraño, muy extraño. Por lo menos a mí me pasa eso. Cada vez que escucho esa canción de Cabrín, tengo esos recuerdos de cuando era chico. Oiga, y también, no sé si se recuerda que era como una especie de sábado gigante el Happening. Obviamente que lo dan los días domingos en TVN, pero era de que la gente se encerraba a verlo y andaba muy poca gente, digamos, en la calle, porque el Happening empezaba, era como un momento familiar en ese entonces. Todo el mundo se reunía y el otro día que sí, uno como cabro chico repitiendo las tonteras que hacen los del Happening. Sí, será. Sí, claro. Por eso ya después cuando tenemos el final del Happening con el show del Checopete, ya como que no era lo mismo, porque también habían más televisores en las casas, ya era otra época. Claro. Mire, uno podría estar hablando un programa entero del Happening, porque tiene tantas secciones, tuvo tantos personajes, tuvo tantos artistas invitados, estuvo hasta la... ¿Cómo se llama esta galla? Se me fue. Yolanda Montesinos. Ah, ya. Estuvo hasta la Yolanda Montesinos en el Happening. No, un ícono del Happening. Claro, entonces tendríamos para hablar horas y horas del Happening, y de sus personajes, sus secciones y todo. Pero más que nada queríamos recordar la cancioncita del Happening, porque obviamente quedó en todo el recuerdo
de nosotros. Bueno, en algún momento tocaremos sí. algunas otras cosas del happening cuando lo amerite. Exactamente. Oiga, pero quien tenemos que tocar sí o sí es Rolandino IPTV, que trae la nueva forma de ver televisión. ¡Wii! Más de 8.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone, smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a Capital de los Simios, tendrán un descuento al contratar el servicio. Para más información o consultas, comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino, el más 569-78-690812, más 569-78-690812. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Grande Roland. Grande Roland. Oiga, profe, hay que aclarar, bueno, hay que darle la noticia a nuestro radioescucha y televidente, o como decía yo al revés, radiovidente y teleescucha, claro. Que esta semana nos hemos confabulado y tenemos una sección en conjunto. Déjale, sí. ¿Eh? Así es. Anúnciela usted. Hoy día vamos a revisar qué es lo que ocurría al fin de la década, porque el año 1999 nos debe haber entregado, si es que no es el más grande, uno de los más grandes años en la historia del cine. Exactamente. Y yo creo que también en términos culturales se juntaron tantas cosas para el año 1999 que provocaron un cambio completo en la cultura pop. Sí, pues. Y esto hace que las películas se vean reflejado de mayor manera. Así que para esta sección les voy a traer 20 películas. 20. No ni una 20 ni películas. Dos, no. 20 películas. Que demuestran que el año 1999 es uno de los mejores años. Y repito, si es que no el mejor año de la historia. ¿Tanta película se hizo en ese año? Miren, ejemplo, cuando empiecen a escucharla, ustedes van a decir, ah, era de este año. Oh, 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 oh. Sí. A ver. Ilustre. Primera película. La primera regla de esta película es que no hay que hablar de esta película. Ah, entonces no vamos a poder hablar de sí. la película. El, porque la segunda regla la también. Segunda regla también implica que no se puede hablar de esta película. David Fincher no entrega El Club de la Pelea, que yo creo que debe ser la mejor película que tiene David Fincher. Sí, sí, yo creo que sinceramente sí. Es una película que está completamente vigente en la actualidad. Es una película que tú la podés ver y no envejece mal para nada. Es una película muy de testosterona, muy masculina. Y que también refleja todos los miedos de fin de siglo, con todas las revoluciones que estaban existiendo. Claro. Es una película bastante filosófica cuando supuestamente el éxito lo corroe todo, ¿qué más te queda? Y cuando ya pierdes todo también, cuando ya la sociedad te deja abandonada, ¿qué más te queda? Es bizarra también porque da un poco a entender lo que nos puede jugar, no sé, ya sea la imaginación, el tema de realidad versus ficción, no, implica muchas cosas. Y cómo de la nada se puede crear un movimiento revolucionario. Exactamente. Llamado Proyecto Mayhem. No, la película es, no, es brutal. O sea, si usted no ha visto el Club de la Pelea, ¿qué está esperando? Vaya a verla. Bueno, en Rolandino IPTV hay una carpeta con que se llama 1999, así que no se preocupe y vaya a verla tranquilamente. Pero es una película revolucionaria, que de verdad es una joyita que uno dice ¡mua! Tanto como la segunda que les traigo en la lista. Porque la segunda película, yo creo que es la que le ha rayado la papa a más cantidad de gente hasta la actualidad. Que creen que no viven en este mundo, que viven en una simulación. Me refiero a Matrix, The Matrix. Toda una revolución, sí, profe. En ese tiempo, hermano Wachowski, ahora hermana Wachowski, The Matrix cuenta la historia de la guerra entre los humanos y las máquinas. Y cómo esta guerra había sido ganada por las máquinas y los humanos, los pocos humanos que quedan tratan de pelear. En rebelión, pero es... Ojo que la explicación como tal se da después de la primera película con Animatrix. Claro. O sea, es toda una experiencia, es todo un mundo, porque claro. Son parte de las cuatro películas Animatrix, hay un videojuego que también explica, hay un cómic que se llama El Último Viaje del Nabucodonosor, o sea, es una experiencia múltiple la que tú tienes que tener con Matrix. Pero la primera película de 1999 redefinió todo, redefinió la forma de cómo se hace la acción.
esa cámara giratoria que se venía ocupando de antes, pero que yo creo que en Matrix es la primera vez que se ocupa con tanta maestría. Icónica escena cuando Neo se echa para atrás y las balas le pasan rozando. Yo creo que esa es la escena más icónica. Oye, profe, podríamos decir que esta película traspasa un poco la cuarta pared. No que el protagonista interactúa con los espectadores, sino que yo me acuerdo que en ese tiempo había mucha gente que de verdad se compró el cuento de la Matrix. Sí, sí, de que vivíamos en una simulación y que este era como un grito de para que despertáramos. Y había mucha gente que pensaba que esto era verdadero y que podía haber alguna confabulación o que esto realmente podía existir. Sí, fue súper cuático. Fue heavy porque había movimientos cuáticos, había movimientos fuertes. Bueno, bueno. Ojo, que hasta el día de hoy hay mucha gente que cree que la Matrix es la mentira. Y de hecho, se acuñó el término de estar en la Matrix para decir que estamos viviendo como en una realidad aumentada. Paralela, sí. Claro. Wow. Así que, wow, es muy, muy potente. La tercera película es una de las películas de Shyamalan, también una de las mejores. Tiene mejores, sí, Shyamalan, pero fue una de las primeras y que también revolucionó el cine y la forma de cómo hacer cine. Me refiero al sexto sentido. Sexto sentido. Bueno, mira, llevamos recién tres películas. Tres peliculazas. Oiga, fue un año bien terrible, prolífico, el 99. Embarró. Ahora están, imagínate, las que estaban peleando por el ganar el Oscar, estaba el Nomadland que ganó, que no, es una película. O sea, no es mala película, pero nada. No, pero compara estas tres películas que te dije. Es que yo le daría el Oscar al claro. tiro. Comparando las películas que hay ahora. En cierto sentido te habla del suspenso y del camino que tiene que recorrer un niño con la aceptación, con un final completamente brutal. I see people. Claro, deja esa frase en el imaginario colectivo. Niño que va a hacer un par de películas más y queda con el efecto cabro chico, que después se ve incluso en The Boys. En The Voice aparece él haciendo del mismo. Oiga, y también nos sorprendemos con la gran actuación de Bruce Willis, porque lo habíamos visto siempre en papeles de acción. Sí, pero no, pero la actuación acá es brillante. Y después cuando llegáis al final y de verdad lo entendiste todo, te tapaste un ojo y cantaste el himno, bueno, es... Exacto, sí, es brutal. ¡Oh, qué exacto. final más brutal! ¡Oh, maravilloso! ¡Mua, mua, mua! Así como grande el sexto sentido. Profe, ¿pero estás seguro que esta película es de Shyamalan? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Night Shyamalan, sí, del 2019, sí. Ah, bueno. Siguiente película, película independiente, película que se grabó con apenas, tengo entendido que $100,000 o un poco menos. Una película en la cual los actores no tenían idea de lo que tenían que hacer y donde lo asustaron a propósito para que las escenas salieran reales. Me refiero al proyecto de La Bruja de Blair. Ah. Esta yo creo que ha sido la película más influyente en cuanto a cine de terror. Fue una de las primeras de terror con cámara en mano y marcó precedente. Profe, me voy a salir un poquito del contexto de la película, pero era bien weón. Éramos bien weón en ese tiempo. La generación era como bien weona, como que se compraba el cuento de todas estas cosas que salían, películas, estábamos hablando de Matrix, y sobre todo con La Bruja del Rey, porque habían, después de la película, movimientos que seguían buscando a la gente. Sí. Pero había gente que compró esta película como un documental real. Se vende así, po. Se vende. La página web que hicieron en esa época también hablaba de que era un proyecto real. Cuando parte la película te dicen que esta cinta se encontró así como en el bosque. Entonces, claro, te deja inmerso en eso. Ajá. Y como es filmado en mano, tiene toda la pinta un documental. Claro, no se había hecho antes. Se hizo con Holocausto Caníbal, pero Holocausto Caníbal es una película que pasó siempre en gloria, no, comparado con esta. Entonces esta rompe la taquilla, la gente quedó vuelta loca, porque en verdad era por primera vez está en primera persona viendo lo que pasa. Fue lo que hicieron los directores, fue genial, brutal. Con tan poco presupuesto. Fue genial. Exactamente. Van cuatro recién. Quinta película, ganadora del Oscar de ese año. Ganadora, sí, la que ganó el Oscar. O sea, la que para la Academia fue la mejor de la mejor. Ah, pero profe, déjeme decirle. Ya. Cementerio Palpito, exactamente. No. La uno. Tenemos al gran y funado Kevin Spacey en uno de sus mejores papeles en American Beauty o Belleza Americana. Es que esa película es demasiado filosófica, demasiado buena. Terrible buena la película. Terrible buena. Cómo juega con varios arcos de personaje que al final terminan decantando en unas situaciones. Está muy bien escrita, está muy bien dirigida, está muy bien hecha. Los diálogos son muy correctos. No sobra nada. Esta película, 10 de 10. Y gana el Oscar en este caso. Sí, imagínate, llevamos 5.
5 recién. Oiga, ¿no alcanzará la sección o el programa para que pueda? Mira, yo creo que la vamos a dejar para la otra semana el resto, pero... ¿Por qué? Ya, a ver, déjame ver cuánto rato nos queda. Mira, alcanzamos a nombrar una más, una o dos más. Démosle. Porque entonces, la que viene ahora, para mí, es una de las peores películas de la franquicia. Si es que no es la... No, miento. Las tres últimas fueron las peores de la franquicia. Pero esta es una ¿ya? de las peores de la franquicia. Star Wars, La amenaza fantasma. Ah, ya. También es del 99. Fantasma. Pero ¿cuál es la gracia? Que después de las películas del 70, existía la tecnología para poder filmar Star Wars como la quería realmente John Lucas. Y la hace en 1999. O sea, otra película que estaba ahí. Y Tomás Cruces después, porque no voy a hablar más de esa película, pero Tomás Cruces se va a mandar un papelazo, pero un papelón, junto a Nicole Kidman, que más encima está ahí en uno de sus mejores momentos, mamacita, con ojos bien cerrados. Ajá. La última película de Stanley Kubrick. Esa es la última. No, genial. Esa película, la verdad, que es bastante bizarra. Y hay que tenerle harta paciencia, pero es bastante buena. Es muy buena. Es muy cuática. Te cuento la historia de un doctor que lo tenía todo, pero un poco insatisfecho con tenerlo todo. Por curiosidad, se mete, pica como pollito y se mete en una secta sin querer queriendo, en una secta algo extraña. Es que todo parte de la base, profe, de las confidencias que se hacen él y su esposa. Una vez que están en el departamento fumando marihuana, voy a hacer un spoiler ahí. Y las confidencias que se hacen los dos, no sé si se acuerdan. Sí, pero que son como tan inocentes en un primer momento. Por eso, pero a raíz de esa confidencia que se hacen, el doctor queda como picado con la mina. Y empieza a querer descubrir cosas nuevas o cosas un poco más oscuras. Para saber, digamos, qué era lo que sentía o lo que podría sentir ella. En ese caso, no quiero, para la gente que no la ha visto, yo creo que ya mucha gente la ha visto, pero las generaciones nuevas no. Aquí se dice que por esta película es que Stanley Kubrick muere. Sí. ¿Sí? Porque Stanley Kubrick muere de una enfermedad misteriosamente. Y se dice que es como de los grupos Illuminati, que como Stanley Kubrick los dejó al descubierto, pum, se lo pitean. Es que es muy... como deja al descubierto los temas de las sectas, sí, se podría llamar o los no iba a decir club de doctor, no. como que no pega con eso, ¿no? No, no, pero estos sociedades secretas, claro, que se dan, como sociedades secretas, sí, exacto, pero no, la película es altamente recomendable. Ojo, llevamos 7 películas, 6 peliculazas. Excepto La amenaza fantasma, pero la dejamos acá también porque tiene un concepto revolucionario. Claro, ya. Exacto. 7 películas. La otra se las tiramos la próxima semana. Pero imagínense, año 99, ¿qué pedazos de película no estaba dejando? Díganme, ustedes piensen en sus casas, acuérdense, ¿qué otro año ha entregado tan cantidad de películas buenas? Tantas. Empiecen a pensar, porque ojo, que quedan caleta todavía. Sí. Ya, buena. Y eso sería, pues, Don Station. Sí. Eso sería. Ah, yo pensé que se iba a tirar una más. Estaríamos ahí cerrando ya, ¿no? Porque ya es la hora. Pero tienes una más. No, es que última, Don Paco va a estar con el Paco a dos manos, entonces. Ah, ya. Bueno, dejémoslo en suspenso para la próxima semana entonces. Ya pues, profe, entonces estamos llegando al final de nuestro programa. Como siempre, agradecido a toda la gente que nos escucha, que nos aguanta, que nos soporta, y sobre todo a la gente que se suscribe a nuestro canal de YouTube, que nos escucha en Spotify y que nos escucha en radio.fm.cl todos los lunes, ¿ya? Así que un abrazo fuerte, muchachos. Cuídense harto porque de verdad está empezando a hacer harto frío. Abríguense bien los asteriscos. Exacto. Las perijas. ¿Ya? Ahí abríguense bien y cuídense mucho. Los queremos y nos escuchamos la próxima semana. Chau, 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 chau. La capital de los simios. Ha 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 ha